Hola, ¿qué tal, gente? Aquí Damián nuevamente para ustedes y bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos con Trash Sailors, como lo vieron ahí en un pequeño chispazo en la pantalla de carga. Trash Sailors, nuevo juego. Voy a hacer una pequeña aclaración porque el gameplay en sí es un despelote total. Cuando nos tiramos a jugar el juego, no explicamos nada ni leímos tampoco el tutorial, que es lo que van a ver en este video, el tutorial y el capítulo 1, si se puede decir. Lo que pasa es que el juego, lo que vamos a jugar ahora es una demo. El juego todavía no está disponible en su totalidad, pero tiene cuatro etapas, de las cuales la primera es el tutorial. Así que vamos a jugar ese tutorial y la segunda etapa, si se quiere, que en realidad sería como la primera, sin contar el tutorial. En fin. Que cuando lo jugamos fue un despelote total, como digo, porque no explicamos nada ni leímos el tutorial y simplemente nos dedicamos a jugar, básicamente porque ya lo habíamos jugado antes. Y decidí grabarlo yo porque cuando lo probamos la otra vez no se nos hizo muy entretenido. Pero ahora pusieron como una. Hicieron un update donde le pusieron una pequeña intro chiquitita, cambiaron el menú de las etapas, cómo se transporta uno de una etapa a otra. Antes solamente avanzaba de una a otra con una pantalla de carga y nada más. Tiene cositas muy guapas. El diseño del dibujo, o sea, del juego, está hecho todo con dibujo a mano. Y es un juego de estos que a mí me recuerda mucho a Raft, salvando obviamente todas las diferencias que puedan haber. Y es que el concepto del juego es básicamente lo mismo que Raft. Vas en esta balsa que se ve aquí en la pantalla, avanzando por un mar lleno de basura, donde tienes que ir tirando, digamos, tu gancho con una cuerda y recogiendo basura para ir gestionando recursos dentro de la balsa. O sea, prácticamente lo mismo que en Raft, solamente que este es un juego, no es como supervivencia como lo de Raft, ni tampoco tiene un modo historia muy potente ni nada, sino que este juego se trata de llegar. Es como el típico juego este de celular, donde tienes que avanzar y avanzar y avanzar hasta llegar a una meta. Y te vas, tienes que ir sorteando diferentes obstáculos para llegar a esa meta. Ejemplo, enemigos que puedan salir del agua. Ejemplo, que tu balsa se vaya rompiendo. Ejemplo, que te vayas quedando sin combustible. Y para eso tienes que recoger, digamos, basura, básicamente, del agua, para ir gestionándola dentro de la balsa a través de esa maquinita que se ve dentro de la balsa, que tiene un número 5, que es como una máquina que convierte toda la basura en compuestos que pueden servirte para o mejorar tu balsa, o como combustible, o para darle energía a la balsa. Básicamente eso, tienes que defenderte a melee. Tienes dos personajes para elegir. En la demo anterior había cuatro personajes para elegir. No sé qué habrá pasado y por qué habrán sacado a dos. Lo que sí es que a los personajes nuevos que pusieron, entre comillas nuevos porque sí estaban antes, ahora tienen especificaciones o características específicas cada uno. Por ejemplo, uno tiene buen ataque, el otro no tiene buen ataque, pero sí pesca mejor la basura del agua. Entonces es como eso. Yo creo que le falta al juego quizá implementar los personajes que ya estaban, con quizá otras habilidades que puedan estar pendientes por ahí. Y obviamente el juego, esto es una demo, como les dije, le falta todavía muchísimo más y creo que tiene bastante potencial para ser un juego muy entretenido para jugar multijugador. Y como se puede ver a la derecha abajo, se puede jugar hasta de a 4, cooperativo con amigos. De momento, modo online lo estuve intentando probar, pero no hubo forma de hacer que funcionara el modo online. No sé, en esta demo, en la demo antigua lo probamos y no hubo caso. Y en esta demo la verdad es que no lo he probado. Lo que sí, como les digo, el juego es una demo, está disponible gratuitamente en Steam. Así que, gente, eso, una intro demasiado extensa. Los voy a dejar ya con el video, no sin antes recordarles que si son nuevos en el canal, les doy la bienvenida, los invito a suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada video que subo. Si te gusta Trash Sailors, déjate un buen like para muchísimo más y los dejo ya con el episodio de hoy. Una vaca que hace día y día. Y tanto canciones infantiles para que no se aburra. En la gran. Había que moverse, Pepito. Es que abajo dice elegir con espacio y no dice nada que moverse, pero bueno, en fin. Para cuando juegues estas cosas, para que sepan que tienen que moverse. ¿Y cuántas etapas son? Cuatro. De momento hay cuatro, la última vez Ponle había solo valeria. tres. Devuélvete que se está gastando misiles. En fin, drilos. Le pegaste un cocodrilo. ¿Vamos? Sí, vámonos. ¿Cuál soy yo y cuál eres tú? Acabas de elegir sin querer, creo. Ah,
¿Cómo decir? No sé. El marinero más equilibrado. Y el otro ataca con fuerza, pero no recoge bien. Ah. Ataca tú, yo quiero manejar. Apérate. Te equivocaste. Yo soy el que mal recoge. Estamos. Ya, seguramente vamos. ¿Tiene intro ahora? ¿Cómo que ahora? ¿Antes no tenías tu historia? Ah, decir que habíamos jugado la demo, así que conocemos más o menos cómo va, pero la verdad es que los controles son un poco raros, así que seguro que vamos a hacer el ridículo mucho, mucho, mucho. Y esta intro no existía antes. Habíamos probado para saber los controles. En la granja, ¿dónde estoy? Ah, aquí te deja los comandos, los controles. Dice que con la A o con la barra, pero soy yo. Sí, ya. Tomo esto. Y bueno, entonces tú lo haces con la A. Todo esto que estoy haciendo yo lo tienes que hacer con la A. Pero aquí, en cualquier momento te va a dejar ingresar a ti al barco. En algún momento. Ahora, dale a la A. Ayúdame, ayúdame. Dale a la A. Dale a la A. Estoy haciendo, estoy bueno. Gracias por rescatarme. ¿Y ahora qué dice? Oh, no alcanza a leer. Dice, hola, si tú... ¿Qué? No leo. Trituradora personal soy tu trituradora personal. Y me encargo de bla bla bla. La balsa está para el arrastre y necesitamos materiales para repararla. ¿Cómo se escribe esta cosa, güey? Así. Así mero. Ah, bueno, mira. Necesitamos teléfono, silla y no sé qué. Ya me la ganaste. ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡Ah! ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Espérame! ¡Ah! ¡Soy un idiota! ¿Qué estás haciendo, güey? Perdón, me equivoqué de botón, lo siento. Busca el teléfono. Quiero saber cómo cancelo el teléfono. Con la C. ¿Con la C? Agarra el teléfono, miércoles. ¡Atrápalo! ¡Apúrate! 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 ¡Ah! Nice. ¿Por qué? ¿Y ahora? Yo voy a ir reparando. ¿Te parece? No, con la C cancelo. Yo reparo. Pero es que... ¡Ah! Soy un primate. Loco. A propósito, jueguenlo con mando, por favor. Vale, que le voy echando al motor. Pero le estoy echando al motor, no hay problema. Ah, bueno. Échale la silla. Ah, con razón, porque no le había echado la silla. Bo. Es que le estoy intentando echar la silla y me decía, no, que no. ¿Conduzco yo? Así. Dale un gol. Una gallina. Y nos vamos. Se ven calzoncillos, güey. Vale, aquí me enseña que se puede manejar así, de esto sí me acuerdo. Y había otra forma de hacer como viraje más poderoso, más como más cerrado. Así mero, los dos al mismo tiempo, vale. Ahora hacia el otro lado, a ver. Vale. Me dice que pulse la C, eso es para cancelar. En tu caso con la Y, con el botón rojo, cancelas la... Por si estás agarrando algo y quieres dejar de hacerlo, tienes que apretar ese botón. No te olvides de conseguir más materiales para agregar a la barca que sigue un pelín chunga. O sea que hay que seguir recogiendo materiales. Y buena suerte. Vale, ya nos han tirado aquí. Teléfono, no puedo, te acerco. Agárralo, por su madre. Dale. Quítate, gallina. Pero se lo chillaste a la cosa, tienes que echarlo ahí en la máquina. No. Bueno, ya lo perdimos. En se fin. Se llevó la gallina. Se lo llevó. Oh, igual que tu cariño. Gracias.
Pam, pam. Nunca mejor cantado en plenas fiestas patrias. Vamos a chocar con un barco. No toques mi pana, mi pana. No, ya. No, ya estuvo. En teoría vamos bien, diría yo. Ay, ay, esta curva me da miedo. Nos van a chocar, Lizeth, nos van a chocar, Lizeth, Lizeth, nos van a chocar, nos van a chocar, nos van a chocar, nos van a... No, yo aquí con un teléfono en la mano. Está bien. Vámonos, pero pasa. Vale. Tutorial, listo. Ahora se empieza a poner chunguísimo. ¿Quién va? Chungo. Antes había cuatro personajes para elegir, ahora solamente hay dos. No sé a qué se debe eso, que a lo mejor le dieron características específicas a cada personaje. Igual pudieron haber agregado dos más con otras características. Pero de momento somos dos Había una niña ancianos. chiquita que una vez fuimos los dos para probar el juego, porque no sabíamos cómo era. Sí, se Y al podía final jugar igual se con... nos terminaron olvidando los controles, pero bueno. Y nos pasó algo muy gracioso. Eran dos mujeres y dos hombres, ¿cierto? ¿Se podía elegir a...? Sí, había dos hombres. No, eran tres hombres y una mujer y una niña chiquitita. Tres hombres, verdad, 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 verdad. Dicen que en la foto sí están esos cuatro, pero no sé. A lo, ¿qué? A lo mejor ¿Cómo se... si le tiro la red al pollo, güey? No lo sé. Estamos en marcha. Ojo, manejo yo. ¿Qué necesitamos? Oh, este camino está complicado. Hay mucho arbolito. Necesitamos dos jugueras, una silla. Lo que necesitamos aparece abajo, por si acaso. Es que no explicamos nada, la verdad. Somos súper malos explicando. Abajo en la pantalla aparece lo que necesitamos echarle a nuestra cosa que consume. Y nos da recursos para ir mejorando el barco en caso de que se vaya rompiendo. Y también nos da combustible para que el vehículo siga avanzando. Y básicamente lo que tenemos que hacer es llegar a un punto en donde, como a un Adiós, hay una pata ahí. llegar a una meta. Pata Y ahí. para eso tenemos que avanzar una cantidad de metros, que son los que aparecen arriba de las cositas que tenemos que ir recogiendo, una barra que va subiendo. Se supone que de momento no hay peligro, pero debería aparecer seres hostiles de Puente vez ahí en cuando. arriba, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Un qué? Un tótem. Ah, sí. Puente. Un Otra cohete. vez más. Da miedo. No, de verdad, ya hay una cabeza. Ay, el combustible que tenemos aparece ahí donde estoy girando yo la ruedita para manejar. ¡Ay, qué choco! Mira, por estar dando indicaciones a la gente. Aparece una barrita que está de color amarillo ahora y que va Agarra mi consumiéndose. mano. Dame la mano y danzaremos. Y básicamente de eso va el juego. Quiero que una mano me agarre, porque ¿Estás te loca? agarra a ti. ¿Paso por aquí o no? Oh. Acaba de columpiarse algo por ahí. Creo que era un mono. ¿Un primate? ¿Qué? No sé lo que son. ¡Caníbal! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí! ¡Cayó ¡Son uno! caníbales! ¡Mátalo! ¡Mata! ¡Caníbales! ¡Mata! ¡Mata! ¿Cómo ¡Destruye! le pego cosas? No, no. No lo sé. Yo ni me acuerdo. ¡Defiéndete! Pero... ¡Me cae al agua! ¡No mames! ¡Pégale a esa cosa! No sé. ¡Ay! ¡Ayuda! No sé cómo se pega. Muérete. Espera, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo? ¿Con qué le...? ¿Cómo que cuándo? ¿Cómo? Sí, no sé. ¿Con cuál pegas? ¿Qué acabo de hacer? Muere, cosa. Con la F. Vale. Pero... Anda a conducir, que ya me despierto. Vale. Es que mi personaje hace como un potazo gigante y destruye el barco, loco. O no sé. ¡Ah! Manejo. Yo camino como loco.
Mira, veo un ojo, veo un cocodrilo. ¿Ven por qué estás en calzoncillos? Claxoncillos. Claxoncillos. Viene un Claxoncillos. drilo. ¡Fuera! ¡Fuera! Pero dale, pero. ¡Me come! Nice, nice. Viene otro, viene otro, viene otro. Voy, 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 voy. No, déjame, déjame pasar. Vale. Pues nada. ¡Otro! ¡Ayuda! Veo que vienen muchos drilos. Creo que voy a tener que ayudarte. Necesito renacer luego, que si no la balsa se va a romper en mil pedazos. Dobla, 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 por favor, dobla. Ouch. Pero se comió justo el pedacito donde estaba yo parado. Me llevó una mano, güey. Creo que morimos. Ah, no. Construye la balsa, no más. No, ya se hundió. Ya valimos, güey. Valimos mal. A ver. Ah, naufragio. ¿Reintentamos? Comenzamos. Comenzamos de nuevo. Esta vez sí lo hacemos, sí lo hacemos, sí lo hacemos, güey. Vale. Tendré que pelear otra vez con los cocodrilos. Espérate, no. Ah, no, pero creo que partimos desde el principio, ¿verdad? Ah, no, 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 no. Veo todo. Veo de todo. Yo que tú me armaría de cositas. Y miércoles y siempre de una luz. Recoge cositas. Necesitamos recursos para cuando los drilos vengan y rompan nuestro barco. ¿Y cómo te caíste? Es que no sabía cómo eran los controles, se me había olvidado ya, entonces en vez de apretar las cosas que era para agarrar cosas, pues apreté un botón para golpear y me caí. Pasamos, pasamos, pasamos. Estamos quedando sin combustible prácticamente. Le meto un poquito más. Sí. Pero güey, yo traía la cosa esta ya porque... Pero ponla. Cuidado, enemigo. Oh. Hijo de la madre. Ah, perdón, hijo de tu mamá. Ah, ah, ah. Mire. Ah. Ah. La mano, marciano. Parece que no se rompe con mis potasios. Ahora si lo pienses, sería muy desechado. Muere. Viene otro. ¿Nadie quiere un poco de mis potasios? No, porque nadie. Qué asco, no me eches baba. ¿No viste lo que acaba de pasar? Mi potasio sí rompe la balsa. Tan malo que no sé ni pegar una cosa.
le meto más combustible a esta cosa, lo dejamos a full o casi a full. ¡Dobla! De milagro, loco. Ojo que vienen los drilos. Vale. El problema es que esto también rompe el barco. Nice, nice. Cuidado que viene otro. Pues no sé por dónde saldrá. Vamos a chocar medio medio. Lo siento. No, 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 se cae. Se cae. No, cocodrilo desagradable. Perdón. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Ah, me llevó una mano! ¡Me llevó una mano, no! ¡Vuelve pronto! No tenemos recursos. Necesito a alguien que recoja recursos. Ya. ¡Recoge pero recursos! ¡Pero es que me llevó una mano, no mames! ¡Recoge recursos! ¡Vamos, agarra las redes! No me deja agarrar las redes. Lo que sea, coge lo que sea. Todo sirve. Tenemos cero recursos y tenemos una balsa que reparar. Nice. Cuadro, cuadro, cuadro. Cuadro, cuadro, cuadro. Me llevó la ola, así que ojo. Ven, regresa. No mames. No, esquiva, esquiva, esquiva. Quédate aquí. No, no, esquiva. Teníamos que chocar justo. Qué mala suerte. Aprovecha de reparar la balsa. Ah, no, lo reparo yo, lo reparo yo. No te preocupes. Oye, que justo. What the fuck? Lo primero que hiciste fue no esquivarla. Cuando dices que lo tenías que esquivar. Vale, ah, mira, mira, aquí está la intro y aquí salen los personajes. De hecho, ahí hay un videito. Y ahí está la niña chiquitita. Claro, ahí está la pequeña, mira. Aquí sí. También. Ahí está la, el pero caballero. Esa, ahí se ve solamente las piernas. En el video se ve mejor. Oh, qué raro. Entonces, esta cosa se puede jugar máximo de a 4. Claro.